Muy buenos días, gusto de saludarles esta mañana de domingo. Esta mañana de domingo muy especial porque un rey de reyes nos ha nacido. Tenemos este nacimiento en nosotros, este surgir de la luz, de la esperanza, de la fe, de la bondad, de la claridad, por todos los regalos recibidos y no los regalos materiales, sino que esos maravillosos presentes espirituales que surgen en nosotros. Es un honor poder recibirles aquí en Vida y Meditación diariamente y hacernos parte de esta práctica y círculo de meditación este día de Navidad, 25 de diciembre de este año 2022. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 muy buenos días. Muy buenos días en este maravilloso día domingo 25 de diciembre. Día domingo, además de emanación azul que nos conecta con el equilibrio, la fuerza, el poder, la paz también. Así es que les deseamos un maravilloso día de renacer, donde estamos aquí conectándonos con esta venida de este ser maravilloso, este maestro que nos vino a mostrar este camino de que en realidad todos nosotros somos seres divinos y que todos somos esa divinidad encarnada. Así que les deseamos un maravilloso día y agradecidos también de que estemos en este círculo luminoso de meditación donde todos vamos sumando y multiplicando. Así que gracias por estar, gracias por resonar y gracias por elegir ser esos faros de luz que somos todos. Y bueno, me sumo a las palabras y esperamos sinceramente que hayan disfrutado muchísimo el reencuentro, la convivencia y todo aquello que hayan hecho para festejar y honrar este minuto de renacer, este minuto de reencontrarnos con esa maravillosa divinidad que representa Jesús y que hay en cada una y cada uno de nosotros. Así que esperamos que hayan tenido una maravillosa jornada el día de ayer y que hoy estén teniendo un gran día a partir de este instante. Y bueno, como hemos tenido una introducción diferente, esperamos que la práctica del día de hoy nos ayude aún más a profundizar lo realizado el día de ayer, lo meditado el día de ayer y lo de hoy día siga siendo un gran aporte para ti en tu vida y en este gran portal que es nuestro propio transitar. Así es que, bueno, recordarles por supuesto a todos que coloquen ahí el dedito para arriba y también que compartan en las redes sociales, que compartan con sus familiares, amistades, que podamos difundir este espacio para que cada vez seamos muchos más aquellos que estamos aguardianando la luz y una vez que hacemos esos aspectos que son fundamentales para sumar y multiplicar, nos colocamos cómodos y cómodas para ir a nuestro viaje y por supuesto que antes, nuestro cinturón de seguridad y estamos tiki-taka para nuestro viaje de meditación. No fuimos.
Gracias, Duat. Malek. Hola. Les azaro caran. Calet van azar. Estamos mí. Retoma mí. Me.
Jumat Kulum. Shapir, who? In. Min Khushta.
Solomonak iste. Mariam, Mariam, ez zai, Mariam. Gabriel en azar, en ajea Yeshua. Alaha de Baran. Shalom, Lake. Shalom, Lake. Bienvenida, bienvenido, alquimista del alma, al círculo y práctica de Sutra Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos hacia arriba, sobre tus piernas o en tu regazo. Recuerda siempre
mantener tu espalda y columna recta. Cuida que durante este tiempo de práctica nada te interrumpa para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora respira amplia y poderosamente por tu nariz. Y si aún no lo has hecho, ve cerrando suavemente tus ojos. Respira amplia y poderosamente por la nariz. Hazlo como si te fuera posible llenar tu vientre de aire. Y por unos instantes, sostén el aire en tu interior. Luego, exhala todo el aire por la boca. Déjalo salir, emitiendo un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y que se pierde por el aire mientras tú vas entrando, abrazando la quietud, el silencio y el vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala suave y poderosamente por la nariz. Mueve tu cuerpo levemente hacia adelante. Sostén el aire al interior. Y luego exhala profundamente mientras mueves el cuerpo hacia atrás, y en medio del vacío busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y quédate así por unos instantes en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por la nariz. Ahora mueve levemente tu cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Y luego exhala profundamente, soltando todo el aire por tu boca. Lleva el cuerpo a la izquierda. Y cuando alcances el vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y permanece así, aquí, por unos instantes, en paz.
en armonía y abrazado a la quietud. Vivamos la hermosa experiencia en este instante de Navidad. Que esta sea una época diferente al resto del año. Así que vamos a conectarnos con el escenario de la vida como se diseñó para este plano. La celebración después de una noche oscura, del momento del cambio de estación, de una larga noche que necesitaba la representación de un nuevo orden para ser de ahí el origen cósmico y espiritual del nuevo nacimiento. Este instante nos invita a conectar profundamente con la paz, con la esperanza, con el amor, con la fraternidad, para comenzar a usar todos los elementos presentes y disponibles que nos impulsan a partir de este renacer del sol y el nacimiento de Jesús a dar forma a nuestra propia vida. Así que mantente respirando suave y poderosamente. Permanece abrazada y abrazado en quietud y armonía en este espacio interior de tranquilidad, de confianza y lleno de seguridad. Date el permiso. Entra y permanece en este estado profundo que deseas. Y te quiero llevar a viajar y observar, escuchar y sentir por medio del baúl de los recuerdos a tu infancia, a revivir aquel momento que guardas como tu mejor Navidad. Así que respira poderosamente y abre la visión para traer aquello que veías, como era el entorno, qué sentías, qué elementos a tu alrededor te eran llamativos.
cada elemento que ha quedado registrado tiene en tu interior un simbolismo, una representación. El árbol, los adornos, las luces, el contexto, el pesebre, el mismo nacimiento, los pastores, los sabios de Oriente, cada elemento representa tus procesos, el que tú hayas creído en ese instante, el que por tradición se le ha dado y tú has aprendido, o aquel que con la sabiduría y las experiencias de los años has ido adquiriendo, o tú ahora le hayas otorgado y resignificado. La estrella representa la luz que nos guía en el camino hacia todo aquello que queremos dar, obtener y manifestar. El árbol de este instante de Navidad, más allá de las distorsiones, realmente simboliza la vida, el crecimiento hacia lo divino, en amor, por medio de la expansión y nuestra propia espiritualidad. Que sea un pino es la invitación a despertar nuestras percepciones, a encender el alma y a buscar la iluminación por medio del camino del desarrollo y el equilibrio, para conectar lo divino en cada una y uno de nosotros. El nacimiento del Mesías es el portal de la fe, del amor, de la esperanza y la reconciliación. Los Reyes Magos representan las etapas de la vida, la juventud de Gaspar, la madurez de Baltasar y la sabiduría de Melchor. También representan el gran poder que hay en cada una de estas etapas, representadas en sus regalos. La mirra de Melchor representa el reconocimiento como el ser que era Jesús en este plano humano, que este regalo significaba la esperanza de volver a renacer, de saber usar el poder cuántico para nuestra transformación y ascensión.
Baltasar le entregó oro, reconociendo a Jesús en su grandeza y también como el rey que era. Además, el cofre de oro representan el valor que tenemos en nosotras, en nosotros, como chispas divinas y de luz, para llenar nuestra propia vida de plenitud, y que la riqueza, así como el gran valor interior, se multiplican día a día. Gaspar obsequió incienso, reconociendo en Jesús a la divinidad, representando en nosotros la importancia de la pureza, el amor, la confianza en la fuerza interior para progresar en este plano hacia lo espiritual y alcanzar el gran propósito del alma. El niño Jesús representa la inocencia que a través de la pureza y la simpleza de la mente puedes conectar con tu propio valor, amor y ternura que te guiarán más arriba con la perfección de tu interior. Los regalos bajo el árbol representan tus maravillosas virtudes, tus talentos, tus maravillosos y divinos dones. Hoy eres muchísimo más consciente para liberarte y liberar estos estados de conciencia aquí, en este espacio, libre de culpa, de juicio, de errores. Este es el momento de mayor despertar en la historia de la humanidad, aunque parezca que hay mayor crisis, falta de entendimiento, o que la oscuridad nos rodea. Puedes observar, escuchar y percibir que frente a ti ahora hay una estrella luminosa, tan brillante como el sol, que representa el nacimiento. Es la luz que orienta nuestra vida hacia este nuevo comienzo,
El camino es hacia adelante, es al interior y siempre avanza. Las campanas y los cuencos nos invitan a unirnos, a congregarnos constantemente en busca de la unión en estos instantes para un mayor despertar. Así, liberar los regalos que hay en cada una y uno de nosotros. Mira, observa y percibe a tu alrededor el valioso regalo que es estar liberándonos de las sombras, de las limitaciones, de los miedos, de las inseguridades, de toda domesticación, de las vendas que han oscurecido el entendimiento y la gran sabiduría que nos pertenecen. Esta Navidad nos ha regalado la hermosa oportunidad de mirarnos y abrazarnos de verdad a nosotras y nosotros mismos para transformar nuestro ego, ese que nos había impedido ser lo mejor de mí, de aceptarme, de reconocerme y valorarme como el verdadero ser que en este instante está naciendo, como el Jesús que llega ahora para convertirse en la vida, en la luz, en el gran maestro. Hoy puedes conectar con la verdad de tu interior. Es tu gran regalo. Con tu gran sabiduría y con todo tu poder. Y así elegirte para caminar hacia el gran propósito de despertar, para hacer frente a todos esos aspectos que deseas transmutar. Toma toda la luz de este instante y ponla allí, en tu corazón. Permite que la vibración y la celebración del nacimiento de Jesús llenen todo tu ser, cada aspecto, cada parte de ti, cada célula, y comienza a usar la luz, esta que ya posees en tu camino, en tus decisiones, en tu enfoque y acciones, para así alcanzar y lograr la vida que realmente te propones. Esta es tu decisión y este es tu instante.
quédate aquí, contigo, unos instantes, abrazando toda esta luz, esta gran verdad, y este sensible vibrar. Trae cerca a quienes quizás ya no están y se les recuerda con todo honor y gratitud por todo lo compartido, porque aún así están presentes. Agradece todo lo que ahora eres, todo lo que tienes y todo lo que has crecido. Atesora tus dones, ama tus virtudes y todos los regalos que has recibido en este ciclo, a quienes te han aportado y también de todos aquellos que has aprendido. Agradece en especial al niño que nos ha nacido, a Jesús, al Cristo, por ser inspiración para tu caminar, para tu crecimiento personal, para tu expansión espiritual y divino. Hasta aquí, hoy, yo te he guiado con mi voz. Vive ahora esta bella experiencia de conexión contigo. Cada una de tus semillas, de tus conocimientos, bríndales toda la vibración y luz que has estado creando y sosteniendo en tu interior. Disfruta la libertad, el vibrar de estos instantes, y atesora tu experiencia. Que tengas un gran viaje.
Finalmente, luego de estos minutos, es tiempo de regresar suave y plácidamente. Trae toda tu atención y concentración a este presente, al aquí y al ahora, a este plano donde hemos decidido experimentar y manifestarnos. Mantén tu quietud. Lleva ambas manos a tu corazón y sostén tu frecuencia y vibración. Y si aún no lo has hecho, en la próxima exhalación, abre totalmente tus ojos. Gracias por elegir acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Gracias. Abrazos de corazón. Ya estamos de regreso luego de la práctica de este viaje del día de hoy, de esta experiencia que espero haya sido de beneficio para ti, y yo agradezco y honro que me permita ser tu guía en este proceso. Hemos volvido de este viaje, de este maravilloso viaje, conectados con esa luz que somos, con esa estrella interna que somos, y absolutamente hemos podido reconectarnos para poder crear este maravilloso día en esa frecuencia. Así que desde esta expansión que estamos, gracias, gracias por estar, gracias por elegir estar, gracias por sumar y por multiplicar, gracias por compartir con todos y, por supuesto, a seguir siendo esos faros de luz, a seguir siendo esos guardianes de la luz y a seguir mañana nuevamente encontrándonos en el círculo de meditación y en el video de meditación diariamente. Que tengamos un maravilloso día, un bendecido día. Besos, abrazos, apapachos, bendiciones, y nos encontramos mañana a las 6:30 de la mañana, hora de Chile. Nos vemos, chao, chao. Nos estamos viendo, gracias, abrazos de corazón, bella semana, bello día, chao, chao.